Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva sesión de binarias. Aquí estamos en la sección nocturna. Como algunos comentaron, sí, claro, eso ahorita explico el porqué. Quiero hacer un nuevo reto. Voy a lo que voy a decir, ¿no? En la sesión, bueno, como ayer comentaron, ayer Telegram presentaba algunos problemas. Y creo que sería más fácil, ¿no?, hacer la transmisión directamente por este medio. Debido a que, ya el problema sería la conexión de la persona, no sería problema de la plataforma. Sí lo hice. El grupo de Telegram solamente escribe el propietario como tal. Los demás solamente hacen comentarios en base a emoticones, ¿no? Vamos a iniciar en la transmisión. ¿Qué hago yo en las noches? Siempre opero GoldTC. Ahí me están diciendo, que el saldo mío es de 1000, va a ser de 1000. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar una nueva gestión, ¿no? Voy a empezar a experimentar nuevos tipos de gestiones, a ver qué tal, ¿no? También le iré explicando, ¿no? Porque también hay que ver cómo funciona, ¿no? No es lo mismo manejar un capital de 10, como al inicio de mes se mostraba, como uno bajo. Entonces, a pesar de que igual sea bajo, hay que trabajarlo como si fuera lo último que le queda o lo máximo que uno tiene. En ese caso, vamos a buscar el par GoldTC. Y aquí está, ¿no? La estrategia que voy a utilizar, para los que son nuevos, antes que nada, el audio se escucha bien, mi voz, o se escucha mal la música, solamente para verificar que no esté hablando en vano, por así decirlo. Ok, perfecto. Entonces vamos a, el par OTC, el oro siempre lo opera en la noche. Ese es el que, en la mayoría de casos siempre me ha dado más ganancia, ¿no? La semana pasada fue muy buena en base a esa sesión nocturna. Vamos a mantener esa, vamos a ver si mantenemos ese espíritu de victoria, por así decirlo. Yo, a los que son nuevos, ¿qué yo utilizo? Más que todo utilizo lo que es las medias exponenciales de 20 y 50 periodos. La de 100 no la utilizo mucho, solamente la puse ahí para ubicarnos a veces. A veces coincide con zonas y pues no da información, pero como tal solamente es para ver qué está haciendo el precio. El zigzag me indica mi estructura. Fácilmente, mire, con las medias y con la estructura del precio, me está dando a mi entender de que estamos en una tendencia bajista. Mire, desde este punto, el zigzag me ayuda a identificar fractales. El precio tiende a reaccionar en estos puntos con mayor probabilidad, como en este, mire. Aquí me hizo un fractal, es decir, me hizo un movimiento fuerte al alza y aquí fue que reaccionó. Claro, OTC no respeta mucho, a veces lo hace, a veces no, pero es parte de la estrategia que se utiliza. Mire, igual aquí estoy utilizando el zigzag para ver estructura de mercado, las medias móviles para ver en qué tendencia estamos, estocástico para ver si hay momentum de compra o de venta. Eso solamente forma parte de confirmaciones, no necesariamente uno entra en base al indicador, solamente en base a lo que uno ve en acción de precio. Aquí voy a mostrar cómo configuro las medias para volver a explicar a los que no saben. Voy aquí al gráfico M5, es indicadores, media móvil. La media móvil aparece, lo que hace usted es poner el periodo. En ese caso, si yo quiero 10 periodos y le cambio a exponencial, media móvil exponencial. Incluso le puede cambiar el color. En ese caso, yo quiero poner un color rojo. Y ahí queda guardada la media, ¿no? Como tal, tengo que 3 medias, ¿no? Tengo solamente 10, 20 y 50. La de 100 no, la de 100 no la tengo todavía. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Primero, gestión, ¿no? Gestionamos. ¿Qué hacemos con la gestión? Primero, identificamos en qué horario vamos a operar. En mi caso, voy a operar en M5. Recuerden que las señales que se toman en esta plataforma, PokerAuction, solamente sirven para esto. Si cada plataforma tiene su propio gráfico OTC, por lo que si usted está en IQ o Cotex, pues no le va a funcionar. Las estructuras son muy diferentes.
Y cada plataforma tiene su propia liquidez. Recuerde que OTC es propia de la plataforma. Por lo que si no tiene cuenta, pues ahí está en el chat, está lo que es el link de registrarse para, y si deposita 50, le dan un bono de 50% del depositado. Ahora, bueno, en base a gestión, bueno, yo en mi caso, yo tengo, tengo esta cantidad, ¿no? Entonces yo puedo trabajar con 5%. Si se fijaron en otros videos, yo tenía más y mi porcentaje de gestión era mucho menos. Es decir, era un 3 o un 2 o incluso un 1%. Recuerden que entre más capital usted tenga, menor porcentaje va a utilizar. Entre menos va a ser más, porque así es la gestión, ¿no? En este caso yo voy a manejar una gestión de 5%. Voy a ver M15, todavía no me adelanto, voy a ver qué está haciendo M15, a ver si me confirman lo que estoy viendo en M5. Y bueno, M15 está llegando justamente a ese fractal, ¿no? Por lo que el precio está frenándose justamente ahí. Para que me está dando a mí entender de que estoy en una zona peligrosa. A pesar de que yo vea una tendencia bajista clara, ya está desgastada. Pero donde el precio paró, mire, la vela cayó con fuerza y aquí frenó justamente en este punto. El precio está quedándose ahí quieto, por lo que debo tener cuidado al momento de entrar a una posición al alza o a la baja, ¿no? Porque está en ese momento donde el mercado va a empezar a decidir, ¿no? A ver, ya sabemos M15 que estamos en esta zona M15. Vamos a ver que M5 no veo nada, no veo nada claro. Voy a esperar otra vez a ver si nos da un nuevo rechazo hacia el alza, que me pueda dar una caída a la baja, o viceversa, ¿no? Un rechazo a la zona que me dé una entrada al alza, ¿no? Hay que esperar porque está en la mitad y yo en la mitad no voy a operar. Si vemos en qué mitad estamos, las medias me sirven para mí ubicar zonas. Y mire, ¿dónde están las medias? Justamente en este punto. Voy a marcar esta línea, aunque no marco soportes ni resistencias de un minuto, pero esto me sirve de guía, ¿no? La poner línea naranja, mire, en base a ese fractal, justamente coincide con este fractal. Y ahí está el precio, viendo qué hace. Vamos a ver si qué hace o no el precio. Por ahora los leo. Buenas noches, y voy a empezar a. Bueno, la voz está bien, el gráfico se tilda. Bueno, no, debe ser el internet, no sé cómo será eso, ¿no? Por Telegram, como ya dije, la cuestión de Telegram es que cuando llega a un número de personas, ya la gente, o es decir, algunos no pueden ver. Entonces, si es así, va a haber problemas en base a eso. Aparte, también hay delay, que es parte de la plataforma. ¿Puedes explicar de nuevo lo de las medias? Ok, bueno, aquí como dije, las medias son solamente de guía, exponenciales de 20 periodos y de 50 más que todo. Bueno, también puse la de 10 solamente de guía, pero como tal utilizo 20 y 50. Mire, el precio está rechazando incluso esa zona de M1, ¿no? ¿Qué me dice la pauta? El precio sube. Rechaza, intenta subir otra vez y rechaza. Claro, la vela no ha terminado todavía, pero más a ver si todo cuadra, es decir, todo coincide. Porque esto me puede dar un indicio bajista. Mire, está rechazando las medias en un minuto. Y esto me puede dar a mí fácilmente una onda, ¿no? Aquí tenemos una onda A, B y quizá falta una C, ¿no? En base a lo que es Elliot. Claro, eso es un minuto, ¿no? Tampoco es que se va a ir hacia al inframundo, por así decirlo, pero creo que en M5 nos puede dar ese chance. El detalle es que hay mucha indecisión. El precio intenta caer este punto y tampoco cae, ¿no? Está muy como indeciso, lo veo en esa zona, en base a este rango. Bueno, falta 1 minuto 30. Sigo leyendo comentarios. Si tienes poco capital, ¿con cuánto puedes gestionar? Bueno, si yo tuviera 100, suponiendo que yo tenga 100 ya ahorita, yo debo gestionar esos 100 en base a. Es decir, 5% puede ser aceptable también. O sea, 100 sería 5% también. Estaría poniendo $5 por operación, ya que tendría 20 chances de poder fallar o ganar, ¿no? Bueno,
Eso es probabilidad, ¿no? Entonces, con 5% estaría bien, ¿no? Si usted tiene menos de 100, suponiendo que tiene 50 o tiene incluso 20 o 30, si usted tiene 20, ya como que sería un 10%, porque ya serían $2. O sea, tampoco puede lanzar $1 y sería como muy bajo, me parece, ¿no? Pero ya depende de cada quien. Si usted tiene 1000 y se sienta a gusto lanzando operaciones con 10, está bien, ¿no? Es su capital. Y lo ideal es que psicológicamente no se vea afectado. A ver. Bueno, yo voy a entrar a la baja en el oro. En 5 minutos. Sin martingala. No utilizar martingala. 2 segundos antes entro. Y bueno, esperemos a ver si mi proyección es acertada o no. ¿Qué espero yo? Pues que teste de nuevo este punto. Ojalá no lo haga de una vela, porque si lo hace una vela y aquí liquidez, el precio reaccionará. Entonces vamos a ver si acerté, ¿no? Bueno, por ahora sigo leyendo comentarios. Aquí, ¿cada cuánto recomiendas retirar? Eso depende de su plan de trading, ¿no? Cada trader tiene su plan de trading en base a su mercado, ¿no? En mi caso, criptomonedas, forex, binarias. Yo retiro cada vez, bueno, a veces son cada 15 días o cada semana, eso depende. Pero yo como tal no retiro, lo que hago es mover capital de un mercado a otro, porque en base a la gestión uno diversifica, o sea, uno tiene una cartera de capital, ¿no? Y si la cartera de capital me dice, miren, este mercado es de riesgo y el otro no, o ese hay más riesgo, entonces uno mete menos capital en donde hay más riesgo. Entonces uno se plantea que uno puede perder X cantidad en tal mercado, pero si el otro mercado me da ganancias, yo recupero con uno y con el otro. A eso se llama diversificación de capital, ¿no? Entonces, semanal puede ser o por porcentajes en base a lo que usted observe. Entonces vamos a ver qué hizo. Entonces mejor que retiren ese semanalmente. Bueno, semanal o quincenal, ya depende de usted, ¿no? Soy yo, estoy observando raro al oro también hoy. Porque está subiendo con unas mechas feas y también me está rechazando un golpe, ¿no? Entonces como que creo que el oro está como ayer en la noche también. Lo veo muy peligroso. Bueno, sigo pregun leyendo preguntas. A ver. Buenas noches. Acabo de depositar 50 y ya me dieron el bono. Ok. ¿Podrías explicar lo de las medias y el ecotásico? Es decir, ¿cómo las utilizas para ayudarte a tomar decisiones? Como tal, yo utilizo es la acción de precio, ¿no? Yo no utilizo el ecotásico. Yo, mire, si yo hubiese utilizado el ecotásico aquí, el precio está aquí abajo. Y en base a estocástico, yo no. Mi entrada no me da por entrar por estocástico. Yo veo la acción de precio. Yo vi. En este caso, me apoyé en un minuto. Porque vi que en un minuto intentó subir las medias, es decir, romper las medias. Y el precio no llegó al punto donde tenía que llegar. Es decir, intentaba subir y no pasaba. El detalle aquí es lo que yo dije hace un rato, ¿no? Ojalá que no caiga de un velazo y el precio reaccione de aquí. Porque mire, ya está llegando al mínimo. Claro, me hizo un nuevo mínimo. Y cuando el precio hace un nuevo mínimo, estaría tomando quizás liquidez. Bueno, es la teoría. Y no sé si me da el tiempo. Estocástico aquí, capaz me pudiera dar la entrada, pero yo estoy a la baja y voy a ver si me da el tiempo para ganar el trade, ¿no? Falta 1 minuto y 40. Y en ese 1 minuto y 40 pueden pasar mil y una cosas. Yo como tal, yo me fijo más que todo en la tendencia principal. Y yo vi aquí en M15 y M15 con fuerza, claro, llegando a un punto de soporte, pero vi a M5 con un posible patrón de rechazo hacia el alza y M1 también. Entonces me guié por eso. Si estocástico coincide con todo lo que yo digo, pues me da como más credibilidad, pero como tal, la acción de precio la tomé es por eso, no por el indicador. Y las medias son solamente para usted que se ubique que la tendencia es a la baja y no al alza. Entonces, si está a la baja, yo tengo más probabilidad de ganar.
Claro, en ese patrón, ¿no? No es que yo entre aquí, ¿no? Porque aquí ya viene desgastada la tendencia, ¿no? Bueno, aquí sigo leyendo. Buenas noches, Trace. ¿Cómo? Bueno, aquí saludos, José Ignacio. Bueno, ya eso lo dije. ¿Cada cuánto recomiendo retirar? Ya eso depende de cada quien, ¿no? Tengo un capital de 60. ¿De cuánto es recomendable arriesgar? En su caso, puede arriesgar de, para ver, si el 10% son $6, quizás un 5% serían 3 para empezar, ¿no? Depende también de usted, ¿no? Eso depende también de la persona. Yo, para estar en lo chill, por así decirlo, arriesgaré un 5%. La idea es aprender, ¿no? Hay muchos que no saben muchas cosas y se emocionan y ganan mucho al principio y luego se emocionan y lanzan todo y adiós capital, ¿no? Entonces, la idea de esto es así. Bueno, salió positiva la operación. Fue acertada o sea, fue correcta la confluencia que se notó en un minuto. Entonces, empezamos bien en la noche. Bueno, en la siguiente vela entramos. Bueno, es que estoy también leyendo los. Sí, Fabio Redondo, eso es ya. O sea, yo, una de las cosas de lo que es trading es disfrutar de las ganancias, porque usted qué hace operando si no gana, o sea, si no disfruta de esas ganancias. Entonces también deben darse esos gustos, los viernes, los sábados, no operar. Entonces esas cosas tienen que ustedes verlas también, ¿no? Disfrutar. Eso da como motivación y también en la parte psicológica también le ayuda a uno como que estoy haciendo las cosas bien. Y ver también, ¿no? No es que usted en la semana ganó. Y tampoco se enfoque en su estudio personal, por así decirlo. También tiene que seguir repasando y viendo, epa, en qué fallé. Porque usted también falla en el camino y eso hay que ver con detalle. Cuando yo fallo, también tengo que verlo. Y trato de no equivocarme. Ojalá yo fuera divino. Yo leyera el futuro y pues nunca me equivocara. Pero recuerde que así son los que son esa parte de inversiones de riesgo. Y bueno, ya leí a la baja, ¿no? Bueno, como ya dije, estoy leyendo tarde los comentarios, son muchos y yo por ahora voy a esperar, ¿no? Yo ya gané esa, yo espero otra operación. En ese punto estoy en rompimiento, en un posible rompimiento en M15, ¿no? Entonces yo voy a ver cómo termina esta vela. En base al rompimiento de esta zona, que es el fractal, que coincide justamente aquí, es una zona, ¿no? Recuerden que las zonas de soportes y resistencias son zonas en. Son zonas, no líneas. Yo solamente pongo líneas para ubicarme donde estoy, pero no significa que no, rompió la línea y ya se va hacia abajo. No, eso no funciona así. Entonces solamente es para yo ubicarme en el tiempo. Esta era la que yo había marcado. Ahorita, ¿qué está haciendo el precio? Está en una zona peligrosa, debo esperar, debo esperar. Él está intentando romper, pero no lo está haciendo todavía. Y en verdad la resistencia, el soporte, mire, es este. ¿Qué es esto? Esto es un order block. Esa teoría no se aplica mucho en ese mercado, pero hay que a veces respeta. Entonces yo debo, en base a lo que yo sé, yo debo esperar. Porque está llegando a una zona donde no se puede lanzar ya un short, pero tampoco un long porque no me ha confirmado o no me ha dado un patrón de validación. Entonces yo por ahora sigo esperando y mientras espero, sigo leyendo comentarios. A ver, hola, trabajo con su plataforma y con All In Trade. A veces, y justo en esa sección, se me dio por poner de dos plataformas y el precio de ese par son distintos. Sí, porque cada plataforma tiene su propio gráfico OTC. Eso es normal. Por eso le digo que las señales que se envían en el canal de Telegram, que está en la descripción de cada video, tienen su propio gráfico. Por eso es que hay unos que pierden en UQ Auction y demás. Bueno, los mercados OTC, bueno, ya le respondieron ahí, ¿no? Entonces ahí está la respuesta que estoy diciendo. ¿Qué dice? Profe, si gano 2 y la tercera pongo el capital ganado, ¿está bien? Pues estaría poniendo en riesgo su ganancia, no su capital. La cuestión es que si usted pierde la tercera, se queda sin ganancia, pero tampoco pierde su capital. Para mí sería como que estaría bien, ¿no? O sea, porque no se está metiendo con mi capital. Claro, es una maniobra peligrosa, pero eso sería como objeto de estudio, ¿no? Porque sería como un interés compuesto, lo vería yo. Pero bueno, cada quien maneja ve el mercado de su manera, ¿no?
Bueno, ¿cuánto más o menos recomienda retirar? Ya lo dije, ¿no? A ver, ¿qué otras preguntas? ¿Es seguro Pocket Option dejar dinero en, bueno, recuerde que, bueno, por ahora yo no he tenido problemas, sino que igual yo trato de mover, diversificar y voy moviendo el capital. Entonces la idea es eso, ¿no? E incluso, bueno, yo le envié, bueno, les puse un video explicando cómo hacer depósitos de Bigec, porque Binance tenía problemas en base a unas demandas y yo dije, bueno, ¿por qué no usar este chain? Y ese chain yo lo estoy usando para lo que es la plataforma de futuros en base a comisiones que son más bajas. Ahí está el video en el canal de YouTube, ahí se lo pueden ver y pueden ver cómo se retira, cómo, y ahí incluso está el servicio de P2P. Incluso ese link de referido tiene descuentos en promociones en base a Spot y futuros a los que están operando en ese chain, ¿no? Bueno, voy a ver qué está haciendo el precio ya. Ya terminó la vela. Voy a esperar otra vela. Voy a ver si él intenta caer otra vez y rechaza. Si hace esto, yo entro al alza. Porque ya estoy en zona M15 y en M15 ya tarde o temprano ya va a rechazar. Ya tengo una tendencia prolongada hace tiempo, mira, hace rato desde bueno, hace horas. Y en cualquier momento puede haber una reversión en M15. Y mire, ya Tocástico está en la parte baja, por lo que yo no debo ir en contra de esto. Claro, la acción de precio me dice que aquí hubo rechazo en M15, pero quiero ver si en verdad lo va a hacer en M5. Voy a esperar, voy a seguir esperando pacientemente. No puedo lanzar short, tampoco long hasta que confirme, así que espero 4 minutos más. Bueno, aquí sigo leyendo comentarios. Quiero depositar, ¿cómo lo hago? Bueno, como ya expliqué, hay videos donde puede depositar a través de Binance o a través de Bigec en caso en que se le dificulte o se le haga más fácil, ¿no? Alguno exchange, ¿no? De mi banco con transferencia o con tarjeta de crédito se hace el depósito. Para eso hice lo que es los videos de Bigec y de Binance, porque algunos bancos no tienen quizás compatibilidad, se puede decir, con la plataforma o no tiene validación, y es mejor hacerlo de un exchange, ya que usted puede comprar por P2P con las tarjetas y usted puede comprar USDT y lo envía por la red TRC20 hacia lo que es la plataforma de Poké Auction. Así que ahí están los videos, ahí están para que los vean, ¿no? Buenas noches, ¿se puede poner señales en Poké Auction? Sí, bueno, no sé a qué se refiere con poner, pero estamos operando en esa plataforma. No veo stop loss, no, aquí de todos 664, el stop loss es para el mercado de futuros, como ya dije. Lo que es mercado binario no se utiliza stop loss. Usted tiene un precio, usted apuesta al alza, si el precio queda arriba del precio, usted gana, si no, usted pierde lo que puso. Así funciona ese mercado, es un mercado de riesgo. Se gana fácil, sí, y también se pierde, pero para eso está la gestión de riesgo. A ver, bueno, faltan 3 minutos todavía. Veo que el precio sigue cayendo, pero intenta como que tímidamente subir. Sigo esperando. Sigo leyendo comentarios. Medias móviles, 1 minuto a la baja. Gain, bueno, usted entró. Bueno, felicitaciones, ¿no? Bueno, yo entré en 5 minutos, ¿no? O es que estoy leyendo tarde, ¿no? Los comentarios. ¿Tus señales son con Martingala? Bueno, Martingala no estoy aplicando ahorita en vivo, porque en vivo uno ya puede pensar y no puede avisar. En base a estrategia, uno las envía con Martingala si falla. En teoría deberían entrar a la primera, pero nada es seguro en este mundo. Así que si su gestión de riesgo le permite Martingala, lo hace. Si no, usted entra a la primera. Si falló, falló. Y si no, se quedó quieto y esperó otra señal. Es lo que le recomiendo si no quiere usar Martingala. ¿Cuánto es lo mínimo de depósito? Son $50. Horario lo tengo en menos 3. Me salen 10 segundos adelante de usted. No sé, bueno, recuerde que la transmisión tiene un delay, ¿no? Eso es base a YouTube. Entonces, recuerde que tienen que ver su gráfico. No es que yo le diga, mire, voy a entrar y capaz hay un retraso y. Entonces, tienen que ver eso, ¿no? 1 minuto y 30, mire, nada que me confirma, ¿no? Todavía, a ver, voy a ver 1 minuto a ver si hay una pauta que me esté dando algo. Mire, 1 minuto está justamente frenado en la media. Para eso son las medias, para ver en qué momento el precio se vuelve alcista, al menos en el corto plazo. Por eso yo utilizo las medias. Y mire, no me da ganas de lanzar. Claro, ¿y por qué no lanza un short? Bueno, una posición a la baja, en ese caso, ya que short y long es en mercado de futuros.
pero hasta que no veo nada concreto yo no puedo entrar. Así que debo ser paciente. Sí, yo veo rechazo, pero es que no, ni en un minuto empieza a cambiar la estructura, así que debo ser paciente como ya repetí. A ver, ¿cuánto tardó usted en ser rentable e independiente? Bueno, eso es de años, no es de... Ojalá hubiese sido 2 años, pero fueron más de ese tiempo. Llevo en esto más de casi 5 años. Así que... E igual, ¿no? Igual, todos los días se aprende, ¿no? No es que uno se sabe todo, pero uno sigue estudiando y documentándose. Sí, porque las teorías quedan obsoletas y empiezan a ver nuevos patrones o nuevas observaciones. Y eso le ayuda a uno, ¿no? Recuerde que uno sigue estudiando. No es que usted estudie una semana y ya no va a estudiar más porque ganó tres. Capaz no sigue estudiando y en 3 semanas después está perdiendo viendo, pero ¿qué pasó? El mercado va cambiando. El mercado es variante. Otra pregunta aquí. No entiendo eso de cambiar el periodo de M1 a M5 y M15. ¿Me explicarías, por favor? Eso es más que todo, para yo ver el cambio en la estructura, ¿no? Yo hago, en este caso, yo vi M1. M15 me da mi tendencia principal. Eso lo sabemos todo. M5 es donde yo opero. Pero M1 me da mi confirmación a veces. Justamente a veces, cuando coinciden las velas de M5 con las de M1, es decir, el patrón en M1. Me da rechazo y M5 justamente cierra la vela, yo tengo más probabilidad de que se dé ese trade. Por eso es que a veces uno entra por vela y falla, porque la entrada se dio mucho antes en M1. Por eso yo a veces veo M1 para ver si se da esa confluencia, por así decirlo. Y cuando todo confluye, es decir, cuando M15, M5 y M1 me dicen, no, va a bajar, tengo la probabilidad más alta de que se dé la caída. Eso es lo que me dice, ¿no? Por eso yo veo M1 también para ver, porque a veces yo veo M1, suponiendo que yo entré aquí en una posición a la baja, ¿no? Y yo veo M1 y M1 lo veo subiendo. Entonces yo digo, bueno, si yo le entro a la baja, capaz justamente pierda esa operación, porque el precio sube hasta aquí y en esos 5 minutos no me da el tiempo para ganar. Por eso es que a veces hay que ver M1 para ver si es viable entrar o no. Ya M5 está, bueno, M1 está cambiando el color. Ya M5 también. Entonces voy a esperar que el precio, bueno, llegue al punto y en base a lo que haga, entro o no entro, ¿no? Ya empezó a reaccionar. Eso es bueno para nuestro trade que estoy esperando al alza. 0-1 le metí 8 segundos después. Víctor Hugo, bueno, es que 8 segundos después. Ah, pero se la agarró más abajo. No, mire, un consejo que le doy. Si usted ya no entra 2 segundos antes o en el cierre de vela, ya no entre, porque hemos tenido diferentes operaciones donde son win infarto y justamente al último segundo es que decide. Si usted tiene un mal precio, pues pierde, ¿no? Entonces es recomendable, ¿no? Sí, exacto. Como a veces se pierden o se ganan por segundos. Pero si están regulados los brokers, los OTC, no significa que lo puedan manipular. Exacto, los brokers OTC, cada quien lo puede manipular. Y por eso ayer vimos un comportamiento inusual en el oro. Con una vela, bueno, estábamos en una posición hacia el alza. El precio cayó con mecha y luego subió hacia aquí, de un punto, de un golpe, en una vela de 1 minuto. Eso es normal en los OTC. Recuerda que este mercado es diferente. Y claro, hay otros mercados como Binance. Ejemplos claros, Binance y US, hay manipulaciones de mercado donde el precio sube de un golpe a... Se han visto, ¿no? Que sube Bitcoin en USDC a 50.000. Ahí están los gráficos. Y hay KuCoin con otros mechazos que suben a precios donde nunca han llegado en otros exchange. Entonces cada exchange o broker también tiene sus comportamientos. El que sí es difícil de manipular ya sería los índices. Son manipulables sí, pero son más difíciles para liquidez. ¿Dónde encuentro Bigek? Bueno, Bigek está. Hay un canal, hay un video de. En el canal donde sé cómo depositar de Poké Auction a Bigek. Ahí está la explicación. Incluso está el enlace de partner para que lo puedan utilizar. A los que están operando en cripto también, ¿no? Ya que dan descuentos y en comisiones. ¿Se puede depositar o retirar por Lemon Cash? Bueno, no sé, no lo sé, no sé decirle, pero.
Yo le recomendaría que usara TRC20. Creo que Lemon Cash, si no me equivoco, es divisa, es parte de CryptoDiviza o es una billetera, una wallet que es Cerna. No recuerdo cuál es. Ok, mire, ya casi me estaría posibilitando una entrada, ¿no? Me faltan 38 segundos, 37. El precio, o sea, intentó subir a la media y rechazó. Pero ojalá. Vale, me faltan 30 segundos. El detalle de aquí es que el estocástico está en un punto alto y el precio está atravesando la media. No sé si me dé el chance de ir al alza. No sería viable, ¿no? Yo meterle un long, o sea, una posición al alza en este activo. Tendría la duda. Voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar. Voy a esperar una siguiente vela. Si el precio cae hacia la baja y rechaza, yo entro al alza ahí sí. ¿Y vieron cómo abrió el precio? Eso es un vacío. O sea, con fuerza. Bueno, aquí lo vi. Esto es un gap. El precio cerró aquí y apareció aquí. Tarde o temprano el precio va a volver aquí. Así que no se va a ir el precio todavía hacia el alza. Capaz se puede aprovechar un M1, ¿no? Que llegue justamente aquí y yo le meta una posición. Pero sería muy riesgosa a lo que yo sé, ¿no? Capaz se vaya de largo. Ya casi viene la entrada, ya casi viene la entrada. Yo voy a esperar la siguiente vela. Debe volver, tiene que volver. Eso es un vacío. Entonces, capaz lo haga a los últimos segundos, vuelva y luego ahí sí yo entro. Bueno, aquí sigo leyendo. Bueno, aquí yo deposité por pago seguro en efectivo aquí en Ecuador. Que si se pueda retirar de la misma forma. Bueno, eso sí no lo sé. Recuerde que la plataforma tiene algunos pagos, ¿no? Quizás sí esté permitido o no. Hay un manual de velas japonesas que se llama Candlestick. ¿Utilizas el conocimiento que se encuentra ahí para interpretar las velas? Sí, yo lo que estudié fueron mis guías normales. Entonces, igual la teoría de velas es la misma para todos. Así que les recomiendo que estudien de ahí. O sea, hay muchas guías por ahí y a la final es lo mismo. Solamente lo que importa es la experiencia. Es que si tengo. Sí, creo que sí funciona la Mastercard. O si no lo hace por el exchange, las opciones que yo di. Mentorías VIP todavía no. Bueno, por ahora no. Están las clases gratuitas. Recargué con 100, me dieron 150, ya voy en 200. Si retiro 100, me quitan el bono y me quedan 50. ¿Es correcto? A ver, si recargué 100, me dieron 150, llevo 200, es decir que lleva 50. Creo que sí, o le queda 75, no recuerdo, no, creo que quizás le debe quedar 75. Ahí creo que es la cuenta, ¿no? Sí, bueno, es que en retraso de segundos. No debe ser más de 5 segundos, ya sería su conexión, ¿no? Lista de libros, pues li libros. Depende, hay de psicotrading, hay demás. Si quieren empezar leyendo algo básico, está el trading en la zona, ¿no? Que es muy, muy conocido, ¿no? A ver, sigo leyendo. Bueno, aquí sigo bajando. Bueno, ya estoy llegando al final. Es raro, ¿no? El precio saltó de un golpe y yo pensé que iba a rellenar el precio aquí. Más a ver, 2 minutos. Si sigue rechazando la media, ahí sí entro a la baja. Pero si no rechaza, pues no puedo entrar. A ver, ay, bueno, Isma Pucho dijo que él retira por Lemon Cash, así que dice que sí. ¿Cómo es la configuración del zigzag? El zigzag es por defecto. Solamente yo lo utilizo por guía, ¿no? Para identificar fractales y demás. A ver si en M1, es que en M1 está aquí. Para mí debe caer. Tenemos esta línea, voy a marcar estas líneas por ahora. Pero la voy a marcar de rojo. Este es el vacío que formó el precio en la línea roja. O sea, yo espero de que el precio vaya otra vez hacia la baja, pero no sé si lo haga de una vez o llegue a este punto primero. Falta 1 minuto.
Esperemos. Bueno, aquí sigo cómo configuro las medias. Las medias las configuro aquí, ¿no? Media móvil, le pongo los periodos, exponencial, EMA y ya, ¿no? Guardar. Y la pongo, no, la ubico en indicadores, media móvil. A ver, tengo 30 segundos para decidir si voy a entrar a la baja o no. El precio está alcista, ¿no? Está llegando a este fractal en un minuto. El detalle es que no sé si el precio, o sea, la tendencia es clara, está cambiando alcista. Puede ser peligroso que yo lance la posición justamente donde está. Pero yo lo voy a hacer. Voy a riesgo en esta. Voy a apostar a la baja en el oro OTC. 2 segundos antes. Ahí entré. Esperemos a ver si fue correcta la proyección o no. ¿En base a qué? Pues llegando ya al límite a este punto en base a M1 y que M5 tenemos un gap hacia abajo y que M5 subió con mucha fuerza, es decir, que debe descansar, ¿no? Entonces vamos a ver si es correcto o incorrecto, ¿no? El criterio de toma de decisión. Bueno, a veces, recuerden también, a veces no me da tiempo de avisar, epa, voy a entrar, ¿no? Es la parte del análisis. A veces no sé cuándo decido yo en un punto en base a lo que veo. Operar en vivo es diferente a lo que es una señal de predicción, ¿no? A ver, ¿cómo operamos con el delay? Tengo unos 10 segundos de atraso. Debe escuchar, ¿no? O si yo aviso es decir, yo digo, mire, voy a entrar en esta vela, en la siguiente, lo que hace es usted ya sabe que voy a entrar, ¿no? Yo aviso siempre, pero a veces no me deja de avisar con tiempo. Si no, no importa, si no entro, no importa. Lo importante también es aprender. Recuerde que más que todo de operar y eso es también aprender en qué me equivoco, en qué acierto y por qué. Eso es lo que hay que ver, ¿no? Creo que para mí es lo más importante de estas sesiones. Ese es lo que en verdad importa para mí, el aprendizaje. Es recomendable arriesgar el 10% diario para ganar un 10%. ¿Qué opina de esa gestión? 10% diario. Estamos hablando de que si yo tengo 100, pierdo 10. Y si pierdo, pues sería una gestión, o sea, en gestión sería ideal, ¿no? Gana 10, pierde 10, ¿no? Pero como que yo trataría de que sea menor, ¿no? Arriesgo 2 o 3 para ganar un 10. Sería como que el día que me vaya mal, yo cubro la pérdida con el día que me fue bien. Porque si un día le fue mal, al otro día debe recuperar. Es decir, que pasarían 3 días. Tendría como que un límite, o sea, tendría menos, ¿no? Para mí yo preferiría que la pérdida sea menor. Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Una consulta, ¿los pares que no tienen OTC varían en otros brokers o son lo mismo? No, los pares OTC son de cada broker y los que son divisas normal, no, debería ser igual. Lo que sí es que IQ Auction se vio que la vela, bueno, varió la vela en el mercado y eso no debe ser así. Entonces, por eso es que yo no, eso en IQ Auction no me gustó y por eso yo me alejé de allí. Yo operando el euro me salió una vela donde yo esperaba otra vela en FX y en FX sí mostraba velas que yo estaba haciendo el patrón o el seguimiento. Entonces, bueno, en lo que es el euro aquí en los pares de divisas en la plataforma, me parece que es tal cual el gráfico que yo opero, que es FX. FX en TradingView, ya que yo puedo utilizar herramientas en TradingView, ya que son los gráficos iguales. A ver, ¿qué porcentaje gan se A ver, aquí otra pregunta. ¿Qué porcentaje se gana directo y cuánto con un gain? Porque con un gain, si se pierde, hay que ganar 4 para recuperar. Ese es el punto, ¿no? Usted debe tener la gestión clara para cuando salga ese un gain file, ¿no? Entonces yo pienso de que la persona que tiene o tiene pensado utilizar un gain. Si siempre opera con 100, entonces cuando utiliza un gain debe operar con 40, ¿no?
En caso de que falle la primera, pone 40. Y si falla esa, pone un gale y pone 80, ¿me entiende? La idea es que tampoco le duela tanto a la gestión. Así lo veo yo, que utilicen lo que es la estrategia de Martingala o el gale, ¿no? Eso ya depende de la persona, ¿no? ¿Cuánto debería ganar al mes en porcentaje? Yo, eso depende de la avaricia, ¿no? Yo sería un 10 o 20%. Y sería incluso súper bien, ¿no? Porque en otros mercados no se ve eso. Bueno, este va a ser quizás un infarto, ¿no? Porque mire. Igual, vamos a ver si se da o no se da, pero. E igual, mire, cuando pasa esto, ustedes igual, si tienen pensado usar Martingala, no lo usen. Porque si usted falla y queda justamente donde es su entrada, usted va a perder en vano. Capaz la otra vela se vaya al otro lado y usted pierda, ¿no? Entonces deben tener eso claro, ¿no? Bueno, salió esa positiva. ¿Cómo se dice? Mi análisis fue correcto en base a M1. Me guié en M1, vi el fractal, aunque al último minuto decidió, los últimos segundos, pero me respetó, ¿no? Bueno, sigo viendo a ver qué hace, ¿no? A ver si me sale una tercera y si no, bueno, me voy tranquilo, ¿no? Ya llevo dos ganadas. Y vamos a ver, más sigo leyendo comentarios. ¿Cómo manejas los sentimientos a la hora de perder? Pues me siento en las manos o apago el computador. Una de dos. Es la única forma que uno. Es la único que uno puede hacer. Porque si uno pierde, si usted sigue intentando por querer operar y ganar, no, usted pierde más. Eso ya está comprobado y eso me ha pasado. Bueno, me pasaba cuando iniciaba en esto. Pero uno aprende de todos esos errores y ya sabe uno controlarse. Ya creo que es experiencia, ¿no? La experiencia más que todo es eso. A ver, sigo preguntas. Bueno, yo creo que ya no voy a operar más en lo que es esto, ¿no? Voy a ver, si veo algo claro, le entro. Si no, no. Pero voy a seguir leyendo comentarios. Bueno, aquí hablan del Martingala, es un peligro, sí, es un arma de doble filo. ¿Recomiendas operar el cruce de EMAs de 12 y 26 periodos? Bueno, recuerde que cada quien tiene su estrategia, entonces, si a usted le funciona, yo no le puedo decir que no, pero en mi caso, yo opero en base a mi estrategia. Si a usted le funciona esa estrategia, usted opera en esa. Pero recuerda que OTC con esos cruces a veces no funciona. A veces sí, pero a veces no. Como toda estrategia. Pero es viable, ¿no? Cruces de la muerte o cruces de oro, que son esos cruces de EMAs, también es viable como entradas en compra o venta, ¿no? ¿Se puede cerrar la operación antes de que finalice por sí misma? No. Aquí, esto no es así. Usted apuesta 5 minutos a que en 5 minutos caiga el precio o suba. Si yo pudiera cerrar antes, pues fácil, ¿no? Él bajó, gané y salí. Entonces, qué fácil sería binarias, ¿no? Aquí es el detalle de esto, es el tiempo, ¿no? El tiempo el que a mí me afecta a veces. Como en la última señal. 4 minutos ahí rangueando y el último minuto fue que decidió y se dio a la proyección. Tenía más de 1100, ¿por qué tiene menos si ganaste las dos? Bueno, no, tenía 1000, 1000 y algo. Tenía 1011 cuando inicié, no 1100. Profe, ¿cómo coloca la expiración a 5 minutos? Aquí, hora, en hora, aquí la pongo. Aquí usted puede cambiar 5 segundos, 15 segundos, M1, M5. Ahí la puede modificar. El precio sigue rechazando zona, ¿no? Mire, yo. Vamos a ver, me falta cuánto tiempo para la M5. Me falta 1 minuto y 30. Ok. Si yo veo que en M1 rompe la media, o sea, que veo que rompa con así una vela de estas hacia la baja y quede la M5 por debajo, yo entraría a la baja otra vez. Porque el precio intentó subir y rechazó, pero hasta que no rompa la media, yo no puedo entrar. Así que yo debo esperar. Creo que se va a decidir a la final y M5 está ahí, ¿no?
Vamos a ver si cumple o no cumple. Ojalá que no se vaya de un golpe, porque no me gusta que haga eso. Se vaya mucho y ya la entrada, ya me afecta la entrada, ¿no? Mire, se está dando lo que yo estaba esperando. Vamos a ver. Ya, mire, ya me hizo no. Voy a entrar a la baja en la siguiente operación a 5 minutos en el oro OTC. Es decir, ya estoy avisando 40 segundos antes. Tenemos Otecástico cayendo, es decir, intentó subir todo el piso. Vamos a ver si al menos llega a rellenar este vacío de liquidez en los 100, en los 1930.7. Ojalá que no caiga de golpe, porque eso no me gusta cuando cae de golpe. Que se quede arriba y cierre por aquí, ahí sí sería la entrada ideal para mí. Eso, mire, ya me está escuchando, pero que es allá y después sí se cae. Entro 2 segundos antes. Bueno, entré. Esperemos a ver si la proyección fue acertada o no. Bueno, aquí sigo leyendo. Tenías. Ok, volviendo a la martingala. A ver, volviendo a la martingala, lo que te quería preguntar es si hay más operaciones ganadas directo que un gale según tu experiencia. A veces sí, a veces no. A veces también es suerte del día, ¿no? Recuerde que es depende del análisis. A veces una las agarra de una vez y a veces no. Entonces, eso como que sería 50 y 50. No, no sabría decirle, ¿no? Pero para eso está la gestión, ¿no? O sea, si te dan para vender la orden, sin embargo, con una pérdida de más del 90%, no entiendo esa pregunta. Profe, si termina la baja, la próxima vela sería una alta. ¿Qué me dice operar en la próxima a la alza? Si queda en baja. Bueno, como leo los comentarios tarde, pues no sé de cuál vela habla, ¿no? ¿Cómo pongo la barra de porcentaje que tiene más arriba? Esta barra, usted la puede cambiar, mire, a usted le aparece en hora. Suponiendo que esta sea mi hora, pues yo la cambio así y le pongo en formato de tiempo y pues pongo así, ¿no? S5, S30, M1, M5. Eso parece que va a ser un susto, ¿no? Pero que siga haciendo lo que quiera y luego se caiga al final, porque no me sirve de que llene el vacío y luego él reaccione con fuerza, porque es lo que pienso que va a hacer. Sigo leyendo. ¿Qué opina de algunos scripts para diferentes brokers? ¿Es recomendable usar? ¿Cuál script? Tengo que ver. Yo utilizo algunos, pero para mercado tradicional, con herramientas que ya sé y sé cómo funcionan, pero no sé qué script serían esos, ¿no? Cuando tienes una operación abierta, ¿qué se refiere doble UK y prórroga? Eso sería como que tengo entendido de que eso pasa cuando usted quiere darle más tiempo, es como que meterle más capital a la operación para ganarla, pero no, eso sería, es un suicidio. Imagínese que usted entra en una mala operación, es como un martingala, se puede decir. Entra en una mala operación y usted quiere meter más capital para salvarla y lo que hace es perder. Por eso no lo recomiendo. Eso no se metan con eso. Es mejor aceptar la pérdida, siempre aceptar la pérdida mucho antes. Para ver, con un 2 o 3. Que si recomiendo MetaTrader de 4, bueno, yo utilizo, pero eso sería para ver, antes de que responda esa. Ah, bueno, me adelanté mucho las preguntas, pero ya iba bajando. Ya expliqué la estrategia de las medias, ya depende mucho de la plataforma, ¿no? ¿Por qué tengo un primo que copia lo que subes, pero él usa All in Trade y yo gano y él pierde? ¿Puede ser posible? Sí, Omar Sosa. Las señales de Poke Auction sirven solamente para Poke Auction. All in Trade no. Dígale a su primo que cree la cuenta en Poke Auction si quiere seguir las señales. Si no, tiene que hacer su propio análisis. Cruzamiento de medias móviles en M1, esa operación la ganamos en un 90%. Bueno, no sé cuál fue esa. Con un 2% o 3% diario es una enormidad. El problema es cuando tienen poco dinero para invertir, sumando la necesidad de ganar dinero. Sí, la necesidad de ganar. Si usted tiene la necesidad de ganar, va a perder. Aquí se arriesga lo que usted está dispuesto a perder. Fácilmente uno ya se, yo digo, meto 50, ya los perdí, no me importa. Eso hay que hacerlo así.
Porque si usted está, y esto, binaria es más fácil. En cripto, usted mete el, si usted se impacienta, cierra mucho antes y a veces está en la dirección correcta. O cierra antes o cierra con muchas pérdidas. Por querer salvar, suponiendo $50, pierde 100. Y eso pasa mucho en cripto. Binaria es menos mal que es así, ¿no? Usted no puede cerrar antes. De una vez entra y gana o pierda en el tiempo que le dio, ¿no? Que si recomiendo MetaTrader 4, yo utilizo MetaTrader 5 en cuenta SN, pero eso es para forex y petróleo y demás, ¿no? No es para binarias, eso es diferente. Y para cripto recomiendo, ya como dije, el exchange Bigex. Bigex me da a mí descuentos en comisiones más bajas que incluso Binance, que últimamente liquida mucho y pues no me gusta como él hace las cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver si no cambia la vela al final, porque está como que muy peligroso el oro, ¿no? Ah, mire. Perfecto. Llegó al GAT. Ganada. 3-0. Ve cómo hace. Eso es lo que estaba esperando. Justamente llegó el GAT y lo rellenó. Ya con esta me voy. Ya me voy invicto. Ya no voy a meterle más al oro. Espero que hayan aprovechado las señales. 3-0 en oro, Colo TC. Por eso es que me encanta operar el oro a veces en las noches. Se deja trabajar. Bueno, hay muchas más preguntas. Capaz ya las respondí, a veces no. ¿Cuánto tardé? Bueno, ya llegó, ¿no? ¿Hoy pudiste hacer retiro? Sí, ya lo hice. Es rápido. Bueno, es parte del análisis. Yo solamente me guío de lo que dice la acción. A veces me va mal y a veces me va bien. Recuerde que eso es así, ¿no? La importante es la gestión y mantengan la gestión. ¿Cómo coloco la barra del porcentaje al alza y a la baja que está debajo de la foto del perfil? ¿Esta? ¿O esta? No recuerdo. ¿O es esta? Así salen. Cuando usted entra a la plataforma aparece así. Yo la oculté. No sé si se refiere a eso. Bueno. Me fui a 3-0. Nos vemos en el día de mañana, bueno, en la sesión de matutina. Recuerden, a los que no tienen cuenta de Poké Auction, como le pasó al primo del comentario que leí, créenla porque las señales son para eso, ¿no? Para esa plataforma. Y también, como dije, a los que operan en cripto, está también el video de Bigec. También les recomiendo. Así que nos vemos mañana y que pasen una feliz noche. Hasta luego.